buenas tardes. Mira, mi nombre es Sonia, soy la cocinera de la Galería Vasca y nada, vamos a presentar la tapada de la Ruta del Ibérico. Se llama Masaya, que es carrillada en vasco. Hemos hecho una carrillera de ibérico a baja temperatura, 60 grados, 24 horas. Luego hemos hecho una salsa, un glaseado de chocolate con arándanos y un toque picante. Luego también va acompañado con un parmentier de patata y un parmentier de boniato. Luego hemos puesto unos toquecitos de patata más gruesa y boniato también, y un toque de granada que es de temporada. Nada, lo que os intento decir, que os animéis, que vengáis a disfrutar de la Ruta del Ibérico. Muchas gracias. Participamos otra vez en la cuarta ruta del Ibérico con nuestra tapa que la hemos llamado el baño del cerdo. Como bien veis, está representado por una bañerita pequeña que consistirá en que tenéis que coger la espadina, mojarla en el ajo blanco y comérosla, ¿vale? Es un solomillo ibérico, un tataki de solomillo ibérico y un ajo blanco, ¿de acuerdo? Esperando que os guste muchísimo, que vengáis todos a vernos y que sea un gran triunfo la Ruta del Ibérico. Aquí en Tarifa, que la gastronomía sea cada vez, esperemos que vayamos a más. Muchísimas gracias por todo. Hola, buenos días a todos. Estamos en Café Babel. Desde siempre participamos a la Ruta del Ibérico porque creemos en la iniciativa. Ese año proponemos para que sea fácil de comer una costilla de ibérico cocida a baja temperatura. Le hemos puesto nombre Chupa Hueso, aparte de por ser simpático, porque se pone en la boca y se queda la carne completamente deshaciéndose en el paladar. Y la acompañamos por un puré de patatas con puerro, rúcula, para que dé un toquecito de amargo, porque la tapa la verdad que está bien dulce, y un boniato caramelizado. Y ya está, a disfrutar todos y acompañarla por una buena copita de vino. Que vengáis. Hola, buenas tardes, noches. Les hablo desde el restaurante La Casona y bueno, y voy a pasar a presentarles la tapa que hemos elaborado este año para la Ruta del Ibérico. Es simple, pero a la vez, bueno, tiene matices de sabores y de colores y de texturas. Se trata de un tartar de solomillo ibérico que está sobre dos mazapanes, en este caso mazapanes, no mazapanes, también con motivo de la Navidad, y porque tienen una textura muy parecida a lo que es el mazapán. Uno de ellos consiste en un
ajo blanco, pero el ajo blanco es una sopa fría y en este caso es más sólido, tiene otra consistencia. Y luego el otro sobre todo de albahaca y piñones. Luego está, bueno, pues decorado con tres tipos de salsa, una de un jugo de pimiento picante, otra, bueno, una reducción de mostaza y bueno, y luego ya lo terminamos y lo coronamos con unas uvas y también con una salsita que no voy a decir de qué está hecha porque si no vaya a saber demasiado. Y para eso pues tienen que pasar por aquí, por el restaurante La Casona, para probarla y seguro que no les va a dejar indiferente. Así que nada, les invito a que pasen por aquí, no simplemente a probar esta tapa, sino a probar otros platos que tenemos que seguro que será de su aceptación. Y nada más, pues hasta la próxima y nos vemos. Del Café Central y de la Casa Amarilla. Este año participamos en la Ruta del Ibérico con dos propuestas. En el Café Central la propuesta sería carrillada ibérica al Pedro Jiménez y en la Casa Amarilla chicharrones ibéricos. Esperamos que se animen a participar en la Ruta del Ibérico de este año, que la disfruten y aquí los esperamos encantados.